Yo tuve el ojo de las ciclovías. Ahora vamos a la ciclovía de Eje 2, que es una nueva ciclovía en Juan Escutia. Vamos a verla. Tiene conectividad con ciclovía Patriotismo, que hasta aquí termina. Vamos a llegar a ella y vamos a ver qué tal está, cómo ha cambiado la infraestructura en su instalación y ver los detalles de ella y los mejoramientos que ha tenido esa vialidad con ella, con la ciclovía. Como tal, no tiene una buena conectividad, ya que termina el trazo o el pedazo de ciclovía Patriotismo, pero te tienes que aventar a la Viva México sobre el circuito, donde hay trailers, donde pueden llegar, donde pueden tomar buena velocidad los coches, ¿no? Acá adelante ya es esta vía que te comento, Juan Escutia. Como ven, es un poco complicado, ya que se reduce a la hora de llegar a esta parte. Esto de aquí ya es Eje 2. De aquí arrancaría la ciclovía de Juan Escutia, Eje 2. Bueno, como ven, esta es la área de espera. Estos diseños de aquí, pues son hitos, todo lo de aquí, como delimitando para el ascenso y descenso del autobús. Como ven, pues se delimita con hitos, estos famosos palitos que se le llama, y la pintura se delimita con eso. Así se dema, pues también se ahorra mucho tiempo en trabajo y presupuesto, ¿no? Como en ciclovía Revolución. Pásale, por favor, pásale. Gracias. Pásale. Gracias. Buen día. Acá mira, pues el jefe va ya pedaleando. En esta parte se hace más pequeña la ciclovía, si se dan cuenta. Ya son como los tamaños correctos, si pueden ver. Gracias. Acá el tamaño yo creo que es como lo viene marcado el reglamento o el manual de calles completas. Y vean qué bonito esta ciclovía, que recorre varios puntos ciclistas para conectar lo que es circuito, un pedazo de la Condesa, y llegar hasta la conectividad con ciclovía Nuevo León. Bastante bonita y bien señalizada, que es lo que me agrada, ¿no? Hay partes donde siempre les falta la señalización con la pintura verde, que es esto, esta pintura de aquí, los hitos, los fantasmas, el Confibici, está bastante bien. Toda esa parte es súper importante, ¿no? La señalización, que luego es lo que más hace falta en cuestión de ciclovías. Ya se instaló el confinamiento y todo eso, pero luego los cruces ciclistas los dejan hasta el último, y eso está bien. No sé, quizás unos letreros de inicio de ciclovía allá atrás, para empezar a promover más la ciclovía, que es una vía que se utiliza mucho, ya que aquí actualmente existía el carril confinado del transporte público, de aquel lado, como pueden ver. Hace un tiempo, unos meses, un mes más bien, reportaba, ¿no?, que había invasiones de los propios vecinos, pero parece ser que ya ha ido mejorando eso. Como ves, la ciclovía es cortita, no es muy larga, tendrá escasos, ahorita veremos, 1.5 kilómetros o más, pero está bastante bien, cómoda para circular, recorrerla de tu destino. Si vienes de ciclovía Patriotismo y tienes que ir a ciclovía Nuevo León, o tomar ciclovía Reforma ya a la altura de Torre Mayor, o tomar ciclovía Chapultepec, ¿se dan cuenta? Hace unos años no podríamos decir eso. No podíamos contarles la conectividad que existía entre ciclovías, y hoy actualmente ya la existe. Eso está súper bien. Ahora viene un detalle, llega la ciclovía hasta Tamaulipas. Hasta Tamaulipas se acaba. Me hubiera gustado que llegara para ciclovía Nuevo León, que es una parte de adelante, pero aquí termina, justo con un área de espera de autobús para ascenso y descenso. En Tamaulipas termina la ciclovía. Vamos a ver cuánto nos marca el Garmin, el velocímetro. Nos marcó
Solo 72 metros. Me hice 2 minutos con 32 respetando el semáforo. Y solo midió 72 metros, muchachos. Bien, se hizo bien las cosas, pero me hubiera gustado llegar hasta allá. Hasta les voy a enseñar a... Cuando el confinamiento y la marcación de balizado, que es esto, indica en línea blanca, eso significa que es al sentido de la vía, o se hace para allá, como van los coches. Y el hito va colocado en amarillo para su identificación. Y el de regreso, o el de allá, con rojo, muchachos. Como pueden ver. Me hubiera gustado que hubieran hecho la segregación aquí, que esta parte se hubiera cortado y el ciclista se pudiera incorporar hasta allá en la vuelta, así como va nuestro camarada del patín. Y ya, retomar ciclovía Nuevo León y hacer conexión. Bueno chicos, esta ha sido la ciclovía Juan Escutia, cortita pero bonita. Justo para cumplir el objetivo de hacer conectividad entre ciclovías, ¿no? Eso está súper bien. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más. O Twitter, El Ojo de Ciclovías. E Instagram, El Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.